Saludos familia y bienvenidos a otro episodio del DRD Informa, un podcast para conocer todos los eventos y los atletas de alto rendimiento del Departamento de Recreación y Deporte. Yo soy Corti y me encuentro aquí con Ángelo Gao. Y hoy tenemos un episodio muy especial y muy lindo porque tenemos aquí dos de las campeonas que estuvieron en el pasado evento de la Papa Juan 23, el equipo campeón del DRD Puerto Rico Beach Volleyball, el programa de deporte escolar del DRD, que le ganaron a la Escuela José Campeche de San Lorenzo. Tenemos aquí a Tai Santos y Ginaris Ayala. Un aplauso para ellos. Bienvenida al DRD Informa. Estamos aquí ready. Ya veo el campeonato. Enséñale por ahí, por favor. Enséñale para que la gente vea lo que hicieron. Un aplauso al coro a los campeones. Ese vale más que el tuyo, debe ser. Ese vale más que el mío, definitivamente. Okay, eso, quería resaltarlo por ahí. Siempre tengo que echarle un poco a Corti. Claro que sí, ¿verdad? Vamos para encima, Tai. Hola, bienvenida. Y Ginaris. Ginaris, ya lo dije bien. Sí, Ginaris, sí. Bienvenida aquí al DRD Informa. Voy a empezar contigo, Tais. Primero que nada, ¿cómo te sientes? Eres la campeona, tienes el bling puesto, tienes tu campeonato. ¿Cómo te sientes estar aquí del campeonato? Me siento bien emocionada porque pues, es la primera vez que juego voleibol de playa de escuela y como que ganarle a todo el equipo de escuelas públicas y jugando senior, que yo no soy senior, ni ella tampoco. Eso es buena. O sea, ninguna de las dos juegan senior. Son categoría junior las dos, se supone. Y jugaron senior y ganaron. Sí. Qué duro. Y pues, Casi nada. Pues estoy bien emocionada. Ginaris. Bueno, yo me siento muy orgullosa de nuestro desempeño y también emocionada por llevarnos la victoria. Brutal. ¿Cómo se prepararon física y mentalmente para este partido, especialmente esa final? Pues yo siempre como que nos comunicamos, o sea, nos decimos como que las estrategias que vamos a hacer, que antes de un juego siempre calentamos y así. Ginaris. Bueno, sí, con nuestras prácticas de cancha también, la comunicación que tenemos entre nosotras y esa es nuestra clave. Corti, yo estuve por allá en el balneario de Boquerón y yo solamente le voy a hacer una pregunta a las dos jóvenes. ¿Cómo estuvo ese calor allí en Boquerón? Mira cómo se ríen. Es difícil el cambio entre cancha. Yo jugué mucho tiempo voleibol de cancha, pero era súper malo en voleibol de playa. Era bien, pero bien malo, ¿me entiendes? O sea, excesivamente malo. ¿Dices? Sí, era, pero o sea, puedo decir, o sea, no iba a jugar playa porque no me gustaba jugar playa. Nada. Ese cambio de cancha a playa, o sea, obviamente pues son las campeonas ustedes, ¿verdad? Ni modo, o sea, ustedes saben el rendimiento que tienen. Pero se les hizo difícil salir de, empiezo contigo, ¿se les hizo difícil el cambio de cancha a playa? Bueno, es diferente obviamente por el viento, el sol, hace más calor, pero yo había jugado ya torneitos de playa antes y ya estaba como que familiarizada con eso. Para mí fue bastante bien. Normal. ¿Y tú? Pues como dijo ella, la arena es más pesada, uno tiene que moverse más rápido, tener condición física. Yo también he jugado anteriormente voleibol de playa y pues normal también. Es bien probable que ese ha sido mi problema, la condición física, a lo mejor no estaba tan rápido para la playa. ¿No te podías elevar en la arena? Es probable, okay, no podía brincar mucho. Ok. Antes de encontrar nuevamente con Ángelo. Estás riendo de ti. Sí, todo el mundo está riendo. Estás chico. Antes de volver con Ángelo, obviamente la presión que tienen ustedes, ¿verdad? Obviamente representando su escuela y ante ¿verdad? Ante todas las escuelas públicas de Puerto Rico y todo, ¿verdad? Todos los participantes que estuvieron. Y obviamente ahora con el media, pues obviamente pues muchas de ustedes pues están en todos lados, en fotos, aquí están en el podcast ahora. ¿Cómo manejan esa presión de tener que presentarse, ¿verdad? Ante sus familiares, amigos y todas las personas que están viendo para poder, ¿verdad? Ejecutar lo que ustedes han practicado, se han preparado y poder llegar como campeón. Pues, en verdad, yo me lo tomo normal. O sea, sí siento mucha presión porque, pues, me están mirando. O sea, ese juego estuvo transmitiéndose en vivo también. Pero me sentí normal, o sea, tranquila y enfocándome en lo que yo sé hacer en volver de playa. Seguro. ¿Qué consejo le darían a aquella persona que quiere empezar a lo que es jugar este voleibol de playa, que todos sabemos que no es un deporte fácil, pero sí es posible? ¿Qué consejo le darían ambas? Bueno, obviamente si juegan voleibol de cancha es diferente, la arena es más pesada, necesitan condición física, pero con práctica todo. ¿Tais? Pues practicando, o sea, uno, pues primero tienen que como que trabajar en su condición. Claro. Y pues después uno, es lo mismo que jugando voleibol de cancha, pero ahí es como un 2-2, tú tienes que saberte comunicar, jugar súper inteligente, y pues
hacer lo que sabes hacer en un voleibol de playa. Muchas de las veces este deporte no es tanto solamente pegarle con fuerza como es el cancha, uh-huh. Sí, el más duro que le pegue eso, es mucha maña. Y por eso yo creo que, y a eso me refiero a que el deporte de playa es un poquito más, ¿verdad? Tiene un poquito más de intensidad por eso mismo, solamente son dos personas en la cancha, uh-huh. Yo creo que, ¿verdad? Que tienen que, las dos jugadoras tienen que hacer de todo en la cancha, tienen que ser setter, tienen que ser opuesto, tienen que ser esquina, tienen que ser el libero, tienen que ser de todo, y realmente, o sea, tener éxito en ambos lados de, ¿verdad? En la cancha, no tanto en la cancha, sino en la playa, es muy bueno. ¿Tienen planes futuros? Empiezo contigo. ¿Tienes planes futuros después de ahora? O sea, ¿ves un plan en tu vida con esto del voleibol? ¿Quieres llegar a hacer algo? ¿Quieres llegar a estar en la selección? ¿Quieres llegar a jugar a Estados Unidos? ¿Qué quieres hacer con esto? Claro, a mí me encantaría estar en la selección de Puerto Rico, y ahora que tuve la experiencia de jugar voleibol de playa, me gustaría seguir practicando para llegar más lejos. Brutal. Yo quiero que me miren, que me bequen, estudiar en Estados Unidos y también llegar lejos con el voleibol. Se brutal. Qué bien. Bueno, ahora entonces estas jóvenes nos van a representar en Pompano Beach, Florida, por haber ganado su categoría. ¿Qué sienten del viaje? ¿Están ansiosas de que llegue ya ese día? ¿Practicar entonces para participar en un país que no es Puerto Rico? A lo mejor el calor no va a ser tan malo, pero pues como quiera, va a ser otra cancha, otro ambiente. ¿Qué me dicen de ese viaje? Pues yo quiero que lleguen, porque estoy bien emocionada. Es mi primera vez que yo voy a viajar en voleibol de playa. No sé, quiero que venga toda mi familia a verme y que estén apoyándome en todo momento. ¿Yaris? Claro, muy emocionada. También es mi primera vez que viajo para jugar voleibol de playa. Pero nada, nuestro mejor esfuerzo y ver cómo nos va. Yo siempre le hago esta pregunta a todo el mundo que entrevisto, ¿verdad? Especialmente a los muchachos jóvenes, porque yo sé que cierta presión ahora con el media y con todas las cosas que están sucediendo, ¿verdad? Yo creo que sobrepresionan a los jugadores, especialmente en esta edad que están ustedes, que están desarrollándose para llegar al próximo nivel. ¿Cómo manejas, hablamos de manejar las presiones en el juego, cómo manejas las presiones fuera? O sea, tener que estudiar, tener que compartir con tus amistades, tener que hacer las tareas, ¿verdad? Con papá, regaños de papá, regaños de mamá. ¿Cómo bregan ustedes para poder seguir siendo atletas de rendimiento, las atletas de verdad, campeonas, y poder seguir una vida normal que hay que llevarla, ¿me entiendes? ¿Estáis? Uh-huh. La escuela que nosotros estamos es súper fuerte. Siempre nos dan tareas todo el tiempo y exámenes todo el tiempo, como dos veces a la semana o algo así. Y nosotros tenemos que... Un saludo a la... ¿Cómo? Un saludo a esa gente por allá. ¡Diandre! Pues yo me manejo normal. O sea, tienes que organizarte súper brutal. Yo practico tres veces a la semana. También hago ejercicio. Tengo que estar tratando de organizarme cada rato, pero hasta ahora lo he podido manejar bien. ¿Qué duro? Pues cuestión de dividir tus tiempos, saber organizarte y... Nada, yo también, la escuela Papá Juan 23 es fuerte, es especializada en ciencias y matemáticas, pero... Ah, ya, con razón. Ya, si te organizas todo. Ah, bueno, que hay que empezar con eso, Tani, porque tú Ya, rápido. Es como Chrome. Claro, qué duro, o sea, qué duro. Pero eso está bien. Les gusta lo que hacen, o sea, les gusta la escuela, les gusta estar en ese ambiente, o sea, ¿se sienten bien en ese ambiente o sienten que están un poquito como que cargadas haciendo lo que están haciendo? Bueno, a veces se siente un poco drenador, pero eso nos va a dar una buena base para la universidad. Brutal. No hay mejor contestación. Exacto. Qué bueno tenerlas aquí, ¿verdad? Ahora nosotros vamos a ir a una pausa, pero realmente estoy muy orgulloso de lo que están haciendo. Felicidades, un aplauso nuevamente a las campeonas. Enseñalo otra vez. Y ¿verdad? Y mejor de las vibras para ese próximo torneo ahora en Pompano Beach, en junio. Que van a estar compitiendo nuestras amigas aquí, Tai Santos y Yanelis Ayala. Así que, nada, todo el mundo en oración, todo el mundo rompiendo, que vamos a apoyar a nuestras atletas de Puerto Rico. Vamos a una pausa y regresamos con más del DRD Informa. Soy estudiante atleta de la Escuela de Madrián. Yo te digo, el deporte enseña valores. Así que cuando tenemos respeto por los demás, creamos ciudadanos de excelencia. Por eso, como yo, te invito a que apoyes el deporte sin violencia.
Saludos familia, regresamos aquí al DRD Informa. Ahora tenemos otros atletas grandes aquí en Puerto Rico. Medalla de oro y medalla de plata en el levantamiento de pesas del programa de deporte escolar del DRD. Aquí tenemos a Gabriela Álvarez, que es la ganadora de medalla de oro de la Escuela Manuel Toro Morís de Caguas en 49 kilogramos y Carlos Álvarez, ganador de la medalla de plata de la Escuela Vocacional República de Costa Rica en Caguas en 55 kilos, ¿verdad? Sí, 55 sí, kilos, así que un aplauso a todos. Un aplauso al Toro. Qué bueno, bienvenido al DRD Informa, qué bueno estar aquí con gente que está, tiene medallas y esas cosas, que antes no tenemos nada. Así que no, tú tienes algo, pero lo dejaste. Ah, lo dejé, dejé la mía, yo también tengo. Exacto. Muchachos, ¿cómo se sienten? ¿Todo bien? Qué bueno que están aquí con nosotros. Medalla de oro, medalla de plata, bienvenido aquí. Bueno, la primera pregunta, voy con Gabriela, siempre con las damas primero. Gabriela, medalla de oro, estás haciendo lo que te gusta, ¿verdad? Y estábamos hablando antes de empezar, que estás ahora mismo en ayuno o estabas haciendo peso para tu próxima competencia. Háblanos primero que todo cómo te sientes, ¿verdad?, de ser la medallista de oro en estos juegos y ¿qué hay? Bien, porque aunque un poco mal, porque cuando llegué a la UPR, ¿sí?, y me pesé, no di el peso que ¿para una próxima competencia ahora que viene ahora? Ajá. Ok, ya. Entonces yo me sentía como que mal porque no daba el peso, seguro. Pero tenía un kilo ahí para darlo. Qué bueno. Ya. Cali, ¿y tu hermano? Estaba nervioso ese día, pero mis padres me ayudaron. También estaba mi novia ayudándome, mi entrenador. Superé mis pesos ese día. Normalmente estaba en 50 en arranque, le di 58. Estaba en 60 en envión, le di 75. Y me superé ese día. Qué bien. Ahora, le pregunto a ambos, ¿por qué eligieron este deporte dentro de tantas opciones que hay en el deporte? ¿Y cuál es la forma en que comienzan a practicar lo que es el levantamiento de pesas? Yo honestamente empecé, yo no sabía nada del levantamiento de pesas. Ok. Yo jugaba soccer al principio, jugué tenis de mesa, jugué ajedrez, jugué casi todos los deportes. Okay. Después mi hermana se metió un poco al levantamiento de pesas, me interesó. Y yo jugaba soccer y me levantaba pesas. Hacía dos deportes a la vez y más o menos me metí poco a poco al levantamiento de pesas. Dejé el soccer por una lesión y me metí a las pesas. Ya. Y te ha ido tremendo, aparentemente. Ya, bueno, spoiler alert, yo no sabía esto. ¿Ustedes son hermanos? Sí. Ya, tiene el mismo apellido, pero como que no me imaginé eso. qué bueno, ¿verdad? Y eso es más duro todavía, y ¿verdad?, los papás que están por ahí, que deben estar muy orgullosos, ¿verdad? Porque tener hermanos así de, ¿verdad?, de productivo y que están haciendo las cosas también, de verdad que está súper chévere, Gabriela. Yo no quería, o sea, mi mamá me quería meter en deporte porque como él estaba en deporte. Te tocó el deporte ya. Está bien, eso está bien. Y tampoco me quería tener en mi casa haciendo nada, como dicen. Uh-huh. Pues yo no quería ni voleibol, no quería nada. Ya. Yo era... ¿No te gustaba el deporte? No. ¿Para nada? Nada. Para nada. 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 Eso es... ¿Qué? Pues empecé desde los 7. Okay. A levantar peso. Yo era bien rebelde cuando chiquita. Mi entrenador fue el que me bajó las revoluciones cuando chiquita. Ok. Él siempre es el que me mete la presión para continuar. Wow, tengo tantas preguntas ahora con eso que me dijiste que no te gusta el deporte que no sé ni cuál empezar. Literal. Pero... Literal. Ok, pregunta número uno. A los 7 años, ¿es una edad buena para empezar a hacer el deporte de halterofilia? O sea, ¿esa es la edad más o menos que empiezan ustedes? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, so, cogiste una buena edad. O sea, te decidiste hacer algo, es una buena edad. Uh-huh. Entonces, ¿cuál fue cuál fue el mayor reto para ti? O sea, ¿qué fue lo más difícil para hacer? O sea, para tú, cuando entraste a hacer el deporte que no querías hacer y llegaste a hacerlo, ¿cuál fue ese... ¿Qué fue lo difícil de poder empezar a hacerlo como... Ser la única chiquita de ahí. Ya. Era la única nena chiquita de ahí. Era la única nena de tu edad. Wow. Ya. De los 7. Qué duro. Qué bien. Qué bueno. De verdad que está súper bien, está súper interesante. Ya esto empezó interesante, qué bueno. Exacto. Esto,
rutina de, o sea, esto es un deporte que no es un deporte tradicional, como siempre, ¿verdad? Siempre digo, el deporte de la halterofilia, yo creo que son muy pocas personas las que las practican. Digo, o sea, hay un montón, pero es un sector pequeño, ¿me entiendes? Es ustedes, sí. Básicamente. ¿Cuál es el proceso de entrenamiento? O sea, que ¿cuál es un día, vamos a ponerlo de esta manera, un día en tu vida para entrenar, el día te levantas y qué vas a hacer ese día, el día que te toca entrenar? Ok, yo más o menos salgo de la escuela y voy al centro de formación. Bueno, primero como. Okay. Voy al centro de importante. Formación. Hay que comer. Importante. Bien recalcado. Sí. Y no una alcapurria solamente. Exacto. Por favor. Voy al centro de formación. Normal. Doy un par de vueltas. Normalmente doy 5 vueltas a la pista. Okay. Hago piernas. Hago sentadillas primero. Okay. Porque lo más importante para la halterofilia es las piernas. Claro. Okay. Una de las cosas más importantes. Y después sigo mi entrenamiento. Sentadilla, arranque, envión. Hago alones y es muy, muy importante que uno tiene que calentar antes de todo, porque si no, no está haciendo claro, nada. Claro, te puedes lastimar fácilmente, sí, especialmente claro. En el deporte. ¿Esto dura más o menos como cuánto tiempo es tu entrenamiento? Yo duro el entrenamiento como tal, completo, 1 hora y media, 2. Ok. Está bien. Está bueno, Gabriel, igual. Yo, bueno, como ya él tiene carro, pero mi mamá es la que me lleva. So, yo estudio. Y cuando salgo, pues, como, obviamente. Yeah. Y, pues, llego con mi entrenador y hago, yo no caliento. Uno dice que no caliente, hay que calentar, uno dice que hay que calentar, hay que hacer la cosa bien. Y Gabriela, no, yo no caliento. Recuerda que Gabriela nos dijo la rebelde. Que era rebelde. Exacto. Así que pues, como que era mi entrenador, muchas veces me dice que caliente, pero yo no lo hago. Ya. yo siempre empiezo con arranque, porque como es que es mi forma de calentar. Ok. Ah, pues viste, estamos calentando de otra manera. Ok, ok. Y lo mismo, arranque, envión, sentadilla y alones. Y se escuchó un ay Dios allá. Ya saben qué fue eso. Les pregunto, su dieta. Sabemos que esto es un deporte, pues que tienen que mantener una buena condición física. ¿Qué mantienen en esa dieta por ahí? Yo por lo menos, yo como... Por lo menos yo no tengo que hacer peso como okay. Tal. Okay. Yo tengo ya... Yo estoy balanceado. Okay. Que normalmente si... Yo ni engordo ni rebajo. Yo como lo que sea, ese mismo día puedo comer menos o puedo comer más y me quedo... Era estable. Esas son las bendiciones que no tenemos en mucha gente. Yo la tengo, gracias a ti. Taquito, tranquilito. Gabriela. Yo, pues, solamente cuando voy a competir. Ya. Ok. Ok, ok. ¿Cómo equilibran, y en el pasado programa había hecho, en la pasada sesión hice esta pregunta, pero es bien importante y yo creo que, vuelvo y repito, en la edad que ustedes están es una edad de mucho desarrollo, ¿verdad? Y muchas cosas que están pasando, no solamente en el deporte, sino en su vida, ¿verdad? Privada, con la escuela y demás, y están creciendo. ¿Cómo manejan, equilibran las responsabilidades de ustedes como jóvenes, como estudiantes y demás, con el deporte y no solamente el deporte, porque hay gente que juega el deporte, ¿verdad? Y pasan por ahí, pero ustedes... Como podemos ver en sus medallas, están haciéndolo bien. ¿Cómo empiezo contigo, Gabriela? ¿Cómo manejas esa tu vida de estudiante y de joven a ser deportista? Normal, porque la escuela tiene el horario y yo tengo mi horario, porque yo solamente hago 1 hora yeah. O a veces 2. ¿Te conflige mucho la escuela a veces? O sea, en cuestión de trabajo que tengas, ¿te conflige mucho para cuando lo que estás haciendo? A veces. Sí. Pero yo lo hago cuando llego de entrenar. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yo, pues, estoy saliendo... No me gustó esa risa, ya empezamos mal. Estoy preocupado con la presentación que viene ahora, Ángel. Ay, corte. Pues, hay que tener mucha disciplina, porque okay. Actualmente yo no tengo maestra de taller okay. En la vocacional y yo estoy saliendo en mediodía. Okay. Aprovecho que salgo en mediodía, almuerzo, me baño, me cambio y voy al centro de formación y luego voy a trabajar. Ok. Que yo normalmente cuando salgo de gimnasio hago los trabajos y después me voy a trabajar. Okay, wow. Y eso, y antes que siga Ángelo, y eso, ¿verdad? Y tomo un segundo para decir eso, que qué lindo es que los atletas, digo, lindo entre comillas, pero realmente los atletas de Puerto Rico, la mayoría de ellos tienen que hacer eso, tienen que salir de su texto y irse a trabajar. Uh-huh. Y realmente, ¿verdad? Eso es algo que estamos tratando de darle durísimo, porque yo, ¿verdad? Yo creo que los atletas, especialmente atletas de altos rendimientos, tienen que. Este es el momento de que, ¿verdad? Que Puerto Rico esté detrás de ellos. Y los esté apoyando, ¿verdad? Para esto y nada, y, ¿verdad?
te deseo el mayor de los éxitos, que puedes en algún momento no tener que trabajar y dedicarte a tu deporte eso completamente. Así, eso así, eso así. Rapidito, ¿alguna influencia en algún atleta o algo que les haya hecho practicar este deporte? El entrenador, okay. Ramón, nos inspira un montón en todo. Cada vez que yo entreno con él, subo más de peso, doy más peso. Normalmente los viernes es que damos más peso. Ok. Porque la semana es para estar normal. Tú das un peso normal, 60, 50. Y después los viernes es para explotarte. Ya. Para dar tu peso. Eso es buena rutina esa, de trabajar la semana, es viernes, explotar. Explotar, esa es buena. A mí lo mismo, porque Ramón es como decir un amigo para nosotros. Duro. Pues Ramón no es ni fuerte ni... Él fluye contigo. Qué bueno. Acuérdate de fluir con él también, Gabriela. Sí, hay que calentar. Hay que comer, hay que estirar, todo eso. Por favor. Pero qué bueno, realmente estamos muy orgullosos, Gabriela y Carlos, que están aquí con nosotros, ¿verdad? Les deseamos el mayor de los éxitos en su carrera. Como, ¿verdad? Como levantadores de peso, halterofilia. Aquí saben, esta es su casa y sigan rompiéndolo por ahí. Nosotros, nuevamente, orgullosos de ustedes, vamos a una pausa. Regresamos con ustedes con más del DRD Informa. Soy estudiante atleta de la Escuela Especializada en Ciencias y Matemáticas University Gardens. Yo te digo, el deporte enseña valores, así que cuando trabajamos en equipo hacemos la diferencia. Por eso, te invito a que, como yo, te unas y apoyes el deporte sin violencia. Saludos, familia, y regresamos al DRD Informa. Y para la pasada sección teníamos a dos chicos aquí, ¿verdad? Que estaban puestos con su sortija de plata, de oro. Pero hay que conocer, detrás de todos estos chicos hay alguien que es bien especial, ¿verdad? Que es la persona que los entrena, es la persona que los lleva a ese próximo nivel. Tenemos aquí a Ramón Díaz, que es el entrenador del Centro de Formación de Cagua y de la UPR de Calle. Un aplauso y bienvenido al DRD Informa. Quiero empezar rápidamente hablando de cómo ponemos a calentar a Gabriela. Por favor. Se le dice, hay que hacerle. Pero no quiere. Ramón, nuevamente bienvenido. Obviamente sabemos, ¿verdad?, que hubo una competencia de levantamiento de pesa en el deporte escolar hace unos días atrás, ¿no? Eso hace. Que Gabriela y Carlos fueron medallistas. ¿Cómo fue esa experiencia, ¿verdad?, de tener a estos dos muchachos, ¿verdad?, estos dos muchachos que ganan? Y, ¿verdad?, y todo esto, parte de, ¿verdad?, del trabajo de ellos, eres tú como entrenador. ¿Cuál fue la experiencia y cuál es la experiencia con ellos como tú entrenándolos a ellos? Súper bueno, súper bueno. Eso es lo importante, ir desarrollando esos niños poco a poco, que sean hombres de bien en un futuro y mujeres de bien. Y eso es lo que estamos trabajando, que poco a poco se vayan desarrollando, no solamente ellos, sino el grupo completo. Y cada uno de los entrenadores de centro de formación trabajamos por lo mismo, para que esos niños se desarrollen y algún día pues sean unos profesionales y puedan estudiar en las diferentes universidades. Seguro. Ahora, como lo dice el nombre, centro de formación, ¿cuál es ese proceso de formación? Ahora que ellos son todavía pues jóvenes en la escuela todavía, tanto Carlos como Gabriela, de entonces ya pasar a un siguiente nivel, como lo entonces en la universidad, que sigan haciendo este deporte, ¿cómo es ese proceso de formación? Hay que desarrollarlos primero con la actitud, enseñarle a que hay que tener disciplina, enseñarle el movimiento, el levantamiento de pesas.
conlleva fuerza, pero también conlleva de mucha técnica. Si no hay un buen movimiento, pues vienen lesiones. Y por eso es importante que ella dijo que empezó a los 7, que esa edad era buena. Esa edad es temprana, es bueno, porque esos niños tú los vas desarrollando poco a poco, enseñándole la técnica. Y una vez que llegan a grande, ya tienen buen movimiento. Y es más difícil que se lesionen. Ya. Tú como entrenador, ¿verdad? Yo creo que estamos viviendo una generación difícil, una generación, ¿verdad? Que los muchachos ahora, hay muchos de ellos de esa edad que están pensando en otras cosas, en otras que quieren hacer TikTok, que quieren hacer influencer, que quieren hacer la cosa. Y yo creo que ahora es un poquito más difícil poder tener a estos chicos de estas edades engaged en sus deportes. ¿Cuál es el reto para ti como entrenador de estos chicos poder y cómo tú haces para mantenerlos enfocados y mantenerlos en el norte, como dice, con las gringolas puestas para que lleguen a su meta? Es un poquito difícil, ya que pues tenemos tantos retos como lo que has dicho, la tecnología. Pero poquito a poco seguimos buscando. Yo voy a diferentes escuelas públicas, diferentes colegios, hacemos exhibiciones para que los niños vayan viendo que hay otros deportes que ellos también pueden hacer y desarrollarse. Y lo bueno del levantamiento de pesas es que pueden competir niñas como ella, que son chiquitas, y muchachas que son más grandes, porque es por categoría. Claro. Y ellas se van desarrollando poquito a poco. Claro. Y desarrollando la fuerza y además su actitud y todo lo que tiene que ver. ¿Cómo le ayuda Ramón Díaz a lo que es el equilibrio tanto de la escuela, con el entrenamiento y con la vida diaria? Es bien importante los consejos. Yo les aconsejo a ellos que hay que hacer las dos. Porque una vez que ellos llegan a la universidad, no le pueden decir al entrenador, tengo que solamente estudiar, sino hay que hacer las dos. Claro. Primero es estudiante, pero también tienen que buscar un equilibrio para que puedan ir las dos a la vez. Y además, ¿verdad? Yo creo que además de un trabajo tuyo como entrenador, un trabajo también desde el hogar, ¿entiendes? Del hogar. Que los lleven a eso. Yo creo que, ¿verdad? Yo fui deportista toda mi vida y Ángelo también hizo deporte. Un chispito. Yo no hice tanto. Lo que pasa es que yo fui más por la arte. Ah, ya. Esa parte es la que tú no sabes. Esa la sabe solamente los que están en producción allá atrás. Tírame algo, corte de la arte. Cante un poco aquí. Cante algo, corto. No sé qué puedo cantar. No sé, Verde Luz. No, la canto rápido. Canta un cantito. Verde Luz de monte y mar. Seguimos, dale. Eso. Me puse colorado y nada. Me pone a cantar aquí on the spot, chico. Esto, obviamente, como te estaba hablando, o sea, viene de la casa y viene, ¿verdad? Viene de un patrón de que hay que seguir, pero obviamente tú eres la persona que está en eso. ¿Cuál es tu inspiración? O sea, primero que todo, ¿hiciste halterofilia en tu vida? Yo fui parte también de centro de formación desde los 15 años, estuve levantando pesas y estudié gracias al deporte. Brutal. Porque fue una de las cosas que me inspiró para ir a la universidad, porque yo quería competir la ley, y si quería competir la ley, pues tenía que estudiar. Que estudia, y cuando fui madurando, pues dije, voy bien, y terminé los estudios. ¿Producto de dónde? Yo estudié en Ana Geméndez. Ana Geméndez, duro. Ya está. Oye, ahora entonces entrenador también de lo que es la UPR de Calle, siendo una de las universidades que siempre se mantienen ahí en el tope, lo que es el deporte de la halterofilia, en la Liga Atlética Interuniversitaria. ¿Qué se espera ahora por ahí en lo que es el deporte de la halterofilia para la UPR de Calle? Está muy bien, tenemos un grupito de nenas muy buenos. En varones me falta reclutarlo un poquito más. Me pasa que en Calle pues tenemos más nenas en la matrícula y se nos hace difícil desarrollar ese equipo de varones, pero tenemos un equipito que siempre está entre los primeros tres, primeros cuatro, de ahí no bajamos. Y tenemos un grupito de nenas que lo hemos desarrollado poquito a poco en la universidad y van muy bien. Antes de irnos, Ramón, hay muchos jóvenes viendo, obviamente, este podcast. ¿Qué consejos tienes para ellos? No solamente en la halterofilia, sino en el deporte como tal, tú como entrenador, ¿verdad? Que yo creo que es como los maestros en la escuela, ¿verdad? Que tienen que estar pendientes al desarrollo de estos muchachos. ¿Cuál es el consejo que le darías a todos estos niños, estos jóvenes que nos están viendo, que están tratando de buscar ¿verdad? El deporte, buscando a lo mejor este guía, esta persona que quiera que los ayude a ellos a estar en track? ¿Cuál sería el consejo para ellos? Que hagan deporte, porque el deporte ayuda a la disciplina. Y todo está en la disciplina. Si tenemos disciplina en lo que hacemos, va a haber éxito. Qué duro. Fácil. Fácil, Edgar. Ramón, sencillo. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te deseamos el mayor de los éxitos, que sigas inspirando vida y sigas esperando a estos jóvenes como Gabriel y Carlos, ¿verdad? Que están haciéndolo muy bien y de verdad que eso, ¿verdad?
Ellos son los atletas, ellos son los que están ahí haciendo el todo por el todo, pero tú estás detrás de ellos, ¿verdad? Buscando esa, ese camino para ellos. Así que nuevamente te damos muchas las gracias, muy orgulloso de ti, muy orgulloso de Gabriel y Carlos que todavía están por ahí dándole. Y nosotros llegamos al final de nuestro programa del DRD Informa. Recuerden que estamos en todas las plataformas, Facebook y YouTube. Vayan y suscríbanse al canal, denle like en Facebook y nosotros nos vemos en otro programa del DRD Informa. Angelo Gau, Corti, nos vemos la próxima.